Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal. Así es, a su canal Coin Hunter Texas. Y antes de empezar el video, antes de empezar a dar la información, quiero hacer el primer regalo de su servidor al canal. Va a ser otro billetito de $2 sello rojo, como hemos estado regalando a lo largo del año anterior. Y lo único que tienes que hacer es hacer el comentario con más likes. Recuerda que si no comentas, pues no vas a ganar. Ahí tenemos un compañero que se llama Orgullo Azteca, el cual ha ganado fácilmente con 6 likes, imagínense. Entonces, ahí están ustedes si quieren dejarlo volver a ganar al compañero. Simplemente pon un comentario y obviamente, pues si tú comentas, pues regálale un like al comentario que más te guste para poder tener una mejor, perspectiva de quién puede llevarse este premio, ¿sale? Bueno, vamos a empezar con una pieza a la cual mucha gente no habla, posiblemente porque se la pasan hablando del centavo de 1943, porque a lo mejor es el único que conocen, pero vamos a hablar del centavo de Lincoln Cents del año de 1960 y sus 4 variantes. Así es, aquí no estamos hablando de error. Lo principal que vamos a hablar son de las 4 variaciones que existen de este centavo del año de 1960 y obviamente y respectivamente aclarando los errores de esta bella pieza, y vamos a hablar también sobre lo que es el récord de ventas de esta pieza y cómo identificar el error. ¿Sale? Vamos a comenzar con esto. Comenzamos con la pieza. La pieza en general, imagínense, 1,5 billones de acuñaciones. Para ser exactos, 1,580,884,000 unidades. Tenemos de dónde tener margen para conseguir esta pieza en cacerías, en rollitos, en monedas que tengas ya ahí dentro de tu alcancía. Hay que buscar este error, porque si existe, si lo hay, no es un centavo que vale miles de dólares. Si lo encontraste en tu cambio, pero si tú eres coleccionista y amante de la numismática, vas a buscar este centavo para coleccionarlo. Yo estoy seguro de eso. Vamos a hablar de este centavo de composición de 95% de cobre y el otro 5% de la aleación es de zinc y estaño. El diámetro, como ya es costumbre de este centavo, es de 19 milímetros, con un peso de 3.11 gramos. Esa es la información general de la pieza, esos son los datos básicos que te doy de la pieza. Pero ahora, vámonos a lo siguiente, el error. Vamos a hablar del error de esta pieza. Bueno, antes de hablar con el error, vamos a hablar, a explicar las 4 variantes. Las 4 variantes se dividen en la 1960 Small Date Zinc Seca, que son de Filadelfia. También el 1960 Large Date Zinc Seca, que es de la casa de Filadelfia, y lo cual es completamente normal. Mucha gente me comenta y me dice, yo tengo centavos que no tienen seca. Es normal. Todos los centavos que fueron acuñados en Filadelfia no tienen seca. Hay mucha gente en Chile, en Ecuador, Perú, Colombia, México que lo desconocen y se sorprenden porque llegan a sus manos centavos, pero eso es normal. Bueno, ahora vamos a hablar de las otras 2 variantes. Del 1960 Small Date, pero de la letra D, de Denver. Y el 1960 Large Date, de Denver. Entonces, con esas complementamos las cuatro variaciones de este centavo que vamos a buscar. Pueden existir los 4, ¿verdad? 2 de Filadelfia y 2 de Denver, Large Date y Small Date. ¿Cómo identificar un Small Date? Recuerden, ya se los había mencionado y se los menciono en todos mis videos. La forma más sencilla y fácil de checar un Small Date y un Large Date es en el último cero, poniendo como ejemplo el 1960, el último cero esté más cerca o más lejos de lo que es el borde de la moneda.
No maten su vista viendo los números. Lo más sencillo es, en este ejemplo de 1960, es checar si el cero está más cerca o más lejos de lo que es el borde de la moneda para identificar una fecha corta y una fecha larga. Recuerden que esos números son aproximadamente de un tamaño de un milímetro. Imagínense, es muy difícil estarles checando ahí que si el 6 está un poquito más abajo, que si está parejo con el 1, que si el 9 está más elevado. Simple y sencillo para checar un small date y un large date es si el 0 está muy despegado del borde, es una fecha corta. Y si está más cerca de lo que es el borde de la moneda, es una fecha larga. No hay pierde, es sencillito, es fácil, y usted, yo sé que ustedes lo van a poder lograr sin matarse tanto la vista, que es lo que yo quiero con ustedes. Ahora, vamos a lo que es el error. Existen varios centavos de 1960, y esta es una de las más importantes centavos modernos, que la Casa de Moneda de Estados Unidos estampó con error. ¿El error cuál es? Es que estamparon la fecha chica encima de la fecha grande. Eso es algo increíble que tú lo puedes ver en tus centavos. Y la mejor manera de ver este error, para que no te mates tanto la vista, es en el cero. El cero se alcanza a ver. El cero pequeño se ve todavía dentro de lo que es el cero grande. Y aún se puede notar una duplicación también del número 6. Ahí nos vamos a tener que esforzar un poquito más para identificar este error, pero en lo que se alcanza a notar más es en el 0 y en el 6. También se puede ver la D sobre la D. Este error de a este tipo de D sobre D que apenas si se alcanza a distinguir en la marca de Seca, le llaman la menta fantasma, porque está estampado justo encima de la otra D y es muy difícil identificarlo. Entonces por eso le llaman la menta fantasma a esta D sobre D. Pero yo sé que si tú la tienes en buen estado, la vas a poder ver y no la vas a poder compartir, ¿sale? Bueno, ya nos estamos acercando al final del video, ya hablamos de cuántas piezas se acuñaron, cómo identificar las cuatro variaciones, cómo poder ver el error de un small date encima de un large date. Y ahora vamos a hablar el récord. El récord que tenemos de esta pieza del año de 1960 es de esta pieza D sobre D, small date over large date. Y esta pieza está en un grado MS66RD. Certificada por la compañía PCGS y fue vendida el día 30 de julio del año 2008 por la compañía Heritage Auction por la cantidad ni más ni menos que de $4,025. Ahora, te voy a dejar algunas imágenes de los valores, de los precios que estas piezas varían. Esto es siempre y cuando la pieza llegue a alcanzar un grado MS65. Recuerda que si tú tienes la pieza y al ver este video te das cuenta que tienes la pieza, no corras a buscarme a mí. Puedes correr hacia lo que es el grupo de exhibición numismática, donde ahí te vamos a ayudar. Si tú quieres certificar la pieza, ahí te vamos a ayudar en el grupo. Ahí tenemos miembros que tienen certificación, son miembros de compañías certificadoras. Tenemos compañeros que están con NGC, tenemos compañeros que están con PCGS y obviamente tú le mandarías la pieza, cubres el costo de todo lo que se tiene que procesar para hacer una certificación y ellos te van a ayudar. Recuerda que somos un grupo serio, un grupo bien establecido, más de 3 años, en el cual somos responsables de lo que estamos haciendo. Pero yo te invito a que lo hagamos dentro del grupo. Recuerda, tienes que ver el link debajo de este video para entrar al grupo de exhibición. Recuerda, exhibición numismática. Ahí es donde te vamos a ayudar y checar los errores de tus piezas. Pero no nos contactes vía inbox a través de Messenger o dándonos WhatsApp aquí, porque esos comentarios los borro.
Recuerda que esos los borro. Entonces, la única forma en la que nosotros te vamos a poder apoyar con tus piezas es dentro de los grupos numismáticos. ¿Por qué? Porque para evitar problemas, para evitar malos entendidos y sobre todo para que tengas la perspectiva de varias gente con mucha experiencia que te va a ayudar a saber si tu pieza es un error o no es un error. No somos expertos, no trabajamos con ninguna compañía certificadora, no tenemos ninguna certificación que nos diga que somos expertos, pero hay mucha gente que tiene muchos años, 15, 20 años en esto de la numismática y están en nuestros grupos. Hay compañeros como el amigo Daniel Martel, que un saludo para él, al amigo Michigan Diggers, que están en nuestros grupos de exhibición o en nuestros grupos de ventas. Saludos para ellos. Ellos forman parte de nuestros grupos, así que yo te invito a que te orientes en una buena forma, que te informes de la mejor manera. Tú eres el juez a la hora de ver un video. Entonces, tú eres el juez si te suscribes en un canal. Tú eres el juez si te gusta un video. Tú eres el juez si la información que se te está dando es la correcta. Yo no te voy a decir, como lo he dicho en todos mis videos, que me llenes de like, ni porque te diga yo pana o mi hermano o mi gente, y venga mi gente, denme muchos likes porque son mi alimento. No, yo lo que quiero es que compartas la información. Es lo único que yo pido, porque yo no vivo de esto, yo no dependo de esto. Lo único que a mí me hace feliz es informar bien a la gente que quiere aprender de numismática. ¿Sale? Entonces, allá ustedes son los jueces de la información que ustedes reciben a través de internet, porque en YouTube hay mucha gente que dice muchas mentiras con tal de que le regales un like o ganar muchas vistas. Yo lo único que te pido como youtuber es que compartas la información, ya sea a través de tu WhatsApp, ya sea a través de tu Facebook, ya sea a través de tu Messenger, pero ayuda a compartir. Queremos crear una comunidad grande de numismáticos, una comunidad bella de gente que aprenda poco a poquito. Y para eso están los grupos. ¿Sale? Pues ahí está la información, ahí están los datos, las variaciones, el récord de ventas. ¿Por qué se vendió en ese precio? Por el grado. ¿Sale? Si tú tienes duda de por qué se vendió en $4,000 esta pieza, es por el grado tan elevado de conservación que tiene esta moneda. Mi nombre es Julián Sahagún, del canal Coin Hunter Texas. Me despido, no sin antes invitarlos a los tres grupos numismáticos para ventas y exclusivamente para ventas, el grupo de Numismática USA. Si tú tienes preguntas respecto a tus monedas o quieres enseñarnos tu colección, el grupo de exhibición numismática para apoyarte. Y si quieres apoyo o tienes preguntas respecto a puros centavos, que es prácticamente de lo que hablamos en este canal, centavos, te invito a entrar al grupo de Penny Manía. Recuerda, voy a dejar los tres links de los tres grupos debajo de este video para que los busques. Y no olvides compartir la información y nos vemos dentro de los grupos. Que tengas un excelente día y feliz inicio de año para ustedes.